Esta parte me gusta ya. Aquí empieza la parte genial de este embrollo aquí de la central de la planta hidroeléctrica. No pudo haber ido muy lejos. La encontraremos, no te preocupes. Niña testaruda. Suele hacer cosas como ella. Nada como esto. No sé qué está pasando. Sube. Esta parte es muy genial, weón. Esta parte es muy genial. Sobre todo hay que andar a caballo. Ahí va. Bien, vamos. No vino por este camino. No. Vino por otro. Vamos. Vamos. Sí, por aquí. Eli, ¿en qué estás pensando? Vamos. Vamos. Allí. Más huellas. Bien, vamos. No sé, soy yo. El momento, yo tengo un problema de anti-aliasing. Vamos. Por aquí, no. Es por aquí. Vamos. ¡Oh! Yo te cubro. ¿Cuántos ves? Son demasiados. Rodéalos, te cubriré. ¡Maldito! No sé por qué vin, no sé por qué viniste solo, güey, el tema. Ahora sí. Vas a ver. Allí está. Ahí estás, hijo de. Ah, sí, ven aquí, puntos. Ahora. Wow. Adiós. Oh, ¿de dónde? ¿Qué está ahí? ¡Adiós! Esos son todos. Vale, ya no me quedan más bombas de clavos. Maldito desgraciado, me estaba. El weón me estaba disparando desde atrás, el muy rata. Qué pena por ti, hijo de puta. Hombre, aquí pero sujetos con rifles. Sí, vale. Sí, esto también me gusta. Yo no sé quién está mandando a estos güenes a morir, pero.
Cagaron pistola de puros hueones, no. A ver. Uy. Ahí hay balas, pero necesito saber de qué son esas balas. Vale, creo que no me queda nada más por aquí. ¡Au! Oh, vale, la recortada. Ay, vale, gracias. Aunque fue un fallo mío, sí, porque hay unos que debía haberme los matado directamente con la... directamente con la recortada en vez de... en vez de haber usado... de usar la escopeta normal ahí. Vamos, de vuelta a los caballos. Ay, es hora de encontrar a Ellie. Vamos. Sube. Las huellas siguen por aquí. Solo espero que no me hayan capturado. Ahí va. Aunque a juzgar por cómo se ve la cosa, puede que haya sido capturada. Bien, vamos. Arre. Vamos, vamos, encontramos a Ellie. Vamos. Mira, junto al rancho. Es nuestro caballo. Tiene que estar aquí. Sí. Bien, vamos. El área parece despejada. Y parece muy peligrosa, sí, verdad. Muy peligrosa. ¿No podemos salir? No puedo salir, ¿verdad? ¡Fucking oops! Y yo que quería ir a ese lugar de ahí, o... mi gozo se acaba de ir a un puto pozo, weón. ¿Hay que ir de aquí? ¡Fucking oops! Tampoco. Eli. Sé que Eli está arriba. Eli. Estoy aquí. Dios santo. Ren Pino. Oye, he encontrado dos colgantes. He encontrado bastantes colgantes de luciérnaga, sí, ¿verdad? A ver, no, esta puerta aquí no sirve. A ver si podemos encontrar algo aquí para poder... ¡ah! ¡Ratas! Ok, ok. Oh, vale, balas para recortado. No, hay directamente con esta arma. Sabía que la puta recortada tenía que recargarla, weón. Vale, con esto tengo salud llena.
Azúcar. Oh, Dios, vale. No, de aquí ya venía, así que... Vale. Otra pedida aquí, una PC en medio de un rancho. Esta familia está súper actualizada. Aquí hay otro. Punto cero. Savage Starlight, punto cero. ¿Qué dice aquí? Manuel 12.0. Pasaron 15 días desde que los viajeros detectaron a Von Neumann descamuflado. El ataque mató a la mayoría de los integrantes de la tripulación. Y tal vez más importante, interrumpió... Vio la reacción en cadena en el motor de punto cero. A velocidades por debajo de la velocidad de la luz, les tomaría 6.000 años llegar al planeta de origen de los viajeros. Están cerca, pero no lo suficiente. Para Daniela, la esperanza parece estar perdida. Savage Starlight, punto cero. ¿Soy yo? ¿Parece a un manga que un Sharingan en el ojo del tiparraco? Interesante. O sea, venga, en cualquier minuto voy a convertirme en fan de Savage Starlight, a decir verdad. Por fin. Ya, no me queda nada más, así que... Él está en esa puerta. Aquí en esta habitación creo que ya estuve, ¿cierto? Sí, aquí ya estuve. Esto está le daño a esta habitación. Creo que esta se abre con una llave. No. O sea, con una llave, con una daga, mejor dicho. Ellie se encuentra aquí, pero primero... Ah, nada, para llevarse a la boca. Mi voz será un puto pozo, así que Ellie... ¿Esto es por lo único que se preocupaban? Chicos, pelis... ¿Decidir qué camisa iba con qué pollera? Es extraño. Arriba. Nos vamos. Vamos. ¿Y si digo que no? ¿Te das cuenta de lo que significa tu vida? ¿Eh? Correr de esa manera, ponerte en riesgo. Eso es algo muy estúpido. Bueno, creo que estamos desilusionados el uno del otro. ¿Qué es lo que quieres de mí? Admite que quisiste deshacerte de mí todo el tiempo. Tommy conoce esta área mejor que... ¡Oh, al diablo con eso! Bueno, lo siento. Confío en él más de lo que confío en mí mismo. Déjate de estupideces. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? No puedo infectarme. Puedo cuidarme sola. ¿Cuántos momentos de peligro tuvimos? Bueno, parece que nos ha ido bien hasta ahora. Y ahora te irá aún mejor con Tommy. No soy ella, ¿sabes? ¿Qué? María me habló acerca de Sara y... ¿Eli? Yo... Estás caminando por terreno peligroso. Siento lo de tu hija, Joel, pero también he perdido gente. Tú no tienes ni idea de lo que es perder a alguien. Si supieras... Todos mis seres queridos también han muerto o me han dejado. ¡Todos! ¡Excepto tú! Así que no me digas que estaría más segura con otro, porque la verdad es que solo estaría más asustada. Tienes razón. No eres mi hija. Y sé bien que no soy tu padre. Y seguiremos nuestros propios caminos. Estén alertas. No estamos solos.
Hombre, en un momento tan genial como este, entran estos hijos de puta y nos cagan toda la onda, weón. Esa es la weón que me carga esta parte, weón. Casi la vendí, weón. Un poco más. Casi la lío, weón. Dios santo. Estás muerto, idiota. Ahora tú. ¡Toma! Machete. Juraba que algo estaba sonando, no, en realidad no era. Ya, vamos a prepararnos con esta, con la recortada, los vamos a hacer pedazos a estos cabronazos. Espera. Ah, ¿quieren jugar con bombitas? ¡Tranquilo! ¡Toma! ¡Che, tu madre! ¡La cagué, weón! Tommy, cúbreme. ¡Ten cuidado! ¿También lo mandé a la vez? ¡Toma! ¡Oh! Bien, la casa está despejada. Regresemos con los caballos. Esta quedó como una posición un poco rara. Sí, gracias, Eli. Ahora sí quedó más normal, por así decirlo. Uy, este buen ya lo había quemado. ¿En qué momento lo quemé? No, digo que sé que había fallado la bomba y pensé que no lo había golpeado y en realidad sí le di, weón. Despejado. ¿Necesitas una mano? Lo tengo. Eli. Genialidad de juego este de la sofasa, ese, verdad. Qué maldita genialidad de este juego, ese, verdad. Es una puta genialidad, ¿no? A nivel de banda sonora, la ambientación. Electricidad. Aquí está. Los chicos verán películas a la noche. ¿Dónde está su laboratorio? Está muy lejos, Universidad del Este de Colorado. Vamos, Big Horns. Eli, baja del caballo. Devuélveselo a Tommy. Me quedaré con este amigo, si te parece. No me hagas repetir las cosas. ¿Qué haces? Tu esposa me asusta un poco.
No quiero que me persiga. Perdón por robar tu caballo. Vamos, vuelve a la ciudad, discutiremos esto al menos. Ya me conoces. Ya me decidí. Universidad del Este de Colorado. ¿Cómo encuentro el laboratorio? Edificio de ciencias, parece un espejo gigante. Imposible no verlo. Tú cuida a tu esposa. Hay un lugar aquí para ti, lo sabes. ¿Estás bien? Estoy bien. Adiós, hermanito. Vamos. Adiós, Tommy. Fue un gusto verte, volver a verte, mi estimado Tommy. Créeme. ¡Por Dios! ¿Das la pelota al otro equipo? Bien, se llama turnover. ¿Y si avanzas las 10 yardas, vuelves al primer down? Primer down, es correcto. Cielos, es confuso. Tienes que jugarlo un par de veces. Después tiene sentido. Puedes desmontarte del caballo pulsando triángulo. Oh, vale. Esta parte es muy genial, esta parte que es la de la universidad. Oh. Una parte que da muchísimo mal rollo también. Vamos. Vamos. Una parte muy genial que a la vez da muchísimo mal rollo. Creo que aquí había algo. A ver. Quédate, Calus. ¿Qué clase de nombre es Calus? No es mi culpa, olvidaste preguntarle a Tommy el nombre. Calus. ¡Te cagó a Eli! Vale, que podría acceder, podría, pero si no fuera por estos malditos matorrales. Muévanse. Bueno, en fin, como sea, esta parte de la universidad va a ser muy chula, decir verdad. Es una parte muy chula. Ninguno de estos edificios se parece un espejo para mí. Bien, vayamos más al centro. Veremos la mayor parte del campus desde allí. Esta parte va a ser muy chula, weón. Esta parte es muy chula, de hecho. Es demasiado buena esta parte aquí de la universidad, weón. Aquí es donde The Last of Us tiene, digamos, su parte más... más genial, es decir, ¿verdad? Odio ese nombre. Muévanse hacia atrás. Vale. Entonces... no hay nada para llevarse a la boca, a ver. Volveré enseguida. Estaré aquí. No, nada relacionado con Savage Starlight tampoco. Uf. Aquí, no, nada para nada que merezca la pena morir. Vamos, atrás. Uf. Ahí hay un palet. Vamos. Vale, tendré que seguir avanzando por aquí entonces y luego... hombre, aquí, esta zona aquí de la. Esta zona aquí de la universidad es una zona muy genial. Me gusta esta zona, sí, ¿verdad? Ya que estamos aquí en el Colorado ahora. De acuerdo, no podremos ir por aquí entonces. Entonces, vamos. En estos lugares,
¿La gente vivía aquí y estudiaba, aunque ya eran adultos? Sí, estudiar, salir de fiesta y decidir qué hacer. Averiguar qué querían hacer con sus vidas. Lo que querían hacer con sus vidas. ¿Sí? Ya. Antes de acabar el capítulo, quiero hacer un par de cosillas. ¡Esto ya me gusta! ¡Lanzallamas! Me voy a poner en modo Charmander con esta arma, es verdad. Vale, tenemos un banco. Vale, ven aquí tú. Pastillas de suplementos. Ajá, entonces herramientas de mejora. ¿Qué tenemos aquí? Nada por aquí, no, nada que llevarse a la boca. No, nada por lo que merezca la pena morir. Tenemos otro machete. Hombre, vale, más herramientas. Más herramientas. Vale, vamos a hacer una pequeña mejora antes de... Aquí vamos. Solamente una de las dos. Aquí puedo mejorar completamente el revólver. ¡Ay, qué tentador! Eso sí es tentador, güey. Vamos a terminar entonces de mejorar el revólver. Ya, nos está quedando aquí solamente la pistola de 9 milímetros. Para terminar de mejorar aquí con el nivel 3. Cosa que yo creo que eso ya digamos en el siguiente capítulo, wey, vamos a mejorar esa pistola de ahí. Nos vamos a enfocar directamente en la pistola. Ya tenemos el revólver listo. Para el nivel 4 aquí tenemos cosas muy chulas, a decir verdad. Aquí en el 4 para el rifle de caza también tenemos cosas bastante chulas. Ese nivel 3. Aquí para el nivel 4 de la escopeta también, de hecho. Y aquí con el arco. Y con el lanzallamas. Sí, se ve bien. Vale. Vale, creo que primero voy arriba. Vamos a ir hacia arriba primero. A ver qué encontramos. Si encontramos algo medianamente interesante. Vale, por aquí no. No podemos ir por aquí. Oh, wow. Había un vigilante aquí. Eso es buena señal. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? 29 de agosto. Nada. No dijeron que había gente en camino. ¿Qué sentido tiene estar aquí si nada sucede? Primero de septiembre. Aún nada.
Mark, deja de quejarte. Hay mucho tiempo para leer aquí. Trabaja de guardia de laboratorio de ciencias. Esa es una verdadera miseria. 14 de septiembre. 5 nuevos reclutas de la ZC de Chicago. Dentro. Ja, por fin. Uno de ellos me dio un paquete de cigarrillos por haber hecho un buen trabajo. Genial. 5 de octubre. 6 tipos de cuartel general. Dentro. Se necesitan 6 tipos para entregar un camión. Debe estar peor de lo que recuerdo ahí. La entrega de provisiones del cuartel general. Dentro, dicho sea de paso, robé 2 manzanas de una de las cajas. Te dejé una, disfrútala. 31 de octubre, 10 millones de hombres lobo dentro. Déjalos entrar aquí solo por ti. Andrea, feliz noche, brujas. 5 de noviembre, al escuadrón de reconocimiento fue en busca de provisiones al pueblo. Fuera, el escuadrón de reconocimiento regresó dentro. Roger me gritó por dormirme, cretino. 20 de diciembre, un biólogo de San Francisco dentro. El tipo es un verdadero idiota, estate atenta a él. 3 reclutas nuevos como escoltas dentro. Al menos me desearon feliz Navidad. No tuve ganas de contarles que era judío. 22 de febrero. 10 cajas del hospital. UT. Muchas cosas de laboratorio dentro. Se ve que aquí hacían vigilia aquí, pero constantemente aquí en este sector aquí de la universidad. Se nota. Si no me equivoco, si estuve por este lado ya, entonces creo que deberíamos ya bajar. Y por aquí ya no hay más entrada, así que Eli Calus, vámonos de aquí. Atrás. Vamos. Esto fue divertido. Arre. Hombre, ve que el caballo se me está quedando medio bugueado. A ver, ¿y aquí? Nada, por lo que merezca la pena morir. Así que atrás. Vamos, chicos, vamos a subir. Ahí va. ¿Qué tenemos aquí? Nada. Vamos. Hombre, aquí pueden haber muchas cosas bien chulas aquí, ¿eh? Recorriendo aquí puede que hayan cosas muy chulas. Bueno, en todo caso ya estamos aquí en el campus de la universidad de aquí del este del Colorado, así que ¿habrá algo por aquí o no? ¿Algo para llevarse a la maldita boca? ¿Algo por lo que merezca la pena morir, por favor? Aunque sea una puta herramienta de mejora. Vale, una botella. No era exactamente lo que esperaba, pero bueno, entre eso a nada. Bicicletas. De aquí ya vengo. ¿Cuántas personas crees que hay allí? Luciérnaga, sigo. Se requiere de un grupo para llevar a cabo esa operación. ¿Crees que hay otras personas de mi edad? No. No estoy seguro. A ver, veamos. No, nada que merezca la pena morir. Parecen ser corredores. Quédate con el caballo. Iré a ver qué pasa. ¿Estás seguro? Sí, no quiero que se escape. Volveré enseguida.
sale corredores. Esto tiene pinta que va a ser muy jodido. Parece que alguien estuvo improvisando con esto. ¿Qué dice aquí? Nota de papel de la pared. ¿Qué dice? Tuvimos que elevar la puerta para el generador de arriba. Por favor, utilízala con moderación. Nos estamos quedando sin gasolina. Uf. Ok, corredores. Me huele que también hay acechadores también. No hay energía. Veré si puedo hacer que vuelva la energía. Pero bueno, yo creo que es un buen momento para dejar aquí, gente, porque ya llevo más de una hora aquí grabando. Y bueno, ha sido un capítulo muy interesante, un capítulo muy genial, lo que es la parte de la represa y de la represa hidroeléctrica, tocando mucho lo que fue en el ámbito emocional tanto de Joel como Ellie. Y la verdad, es una de las cosas que más me gusta a mí de este The Last of Us, sí, verdad, me encantó mucho ese pequeño detalle. Y pues bueno, no tengo más que decir, pues chicos, solamente que espero que todos ustedes hayan disfrutado aquí lo que ha sido de lo que fue de esta parte, de la parte anterior de la represa hidroeléctrica, y junto con ello la pequeña escaramuza que tuvimos ahí en el sector del rancho. Y ahora estamos aquí en el campus de la universidad del campus del este de Carolina del Este. Me estoy enredando solo, pero bueno, estamos aquí en lo que es en Carolina ya. En lo que es en esta universidad. Y pues bueno, a ver si podemos encontrar aquí de una buena vez a las luciérnagas, y así también poder ver cómo él podrá salvar, digamos, a la humanidad de aquella infección que está causando el Cordyceps. Y bueno, sería eso, pues chicos. No tengo más que decirles, solo que, como dije, espero que todos ustedes aquí estén disfrutando. Y si es así, like y volte si les está gustando este The Last of Us. Pueden dejar en comentarios qué les parece el Let's Play, sus apreciaciones personales y sus opiniones en la caja de comentarios de YouTube. Y pues eso, muchas gracias a todos aquí por estar siguiéndome, y nos veremos aquí para próximos capítulos de The Last of Us Remastered. Shambhala, y los vemos. Cuidados, amigos.